Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. ¡Hola! Mariana, en los deportes, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, gracias. Eres muy elegante, Mariana. Muchas gracias, Verónica. Pues Cristiano Ronaldo anda de goloso, porque no se cansa de ganar el Balón de Oro y ahora quiere la Palma de Oro. ¿La conocen? ¿Cuál es la Palma de Oro? Vean, vamos a ver cuál es. Fue lo que le hizo un compañero a media entrevista después de un partido. Vean, fíjense muy bien. O sea, el otro está dando entrevistas y este le va a hacer una llegada por detrás. Sí, ya le echó el ojo. ¡Vámonos! ¡Qué rico! Muy bien. Muy bien, o sea, muy que sí. Y con esa acción, pues quedó claro que sí es muy amigo de Lucas Vázquez. Bueno, igual, pero que no hay le que ser la Pompi. Ni mal pensados. Ay, la Pompi. Bueno, la nalga. Bueno, nada más le estaba acomodando la cartera, a lo mejor. A ver, traía, ¿no? O sea, pants y los pants no tienen ni bolsas. Bueno, entonces estaba acomodando la. ¿El qué? Cartera. No. ¿No? Es una señal secreta, de hecho, todo el mundo lo sabe. Para una jugada que se llama nalgada con premio. No, ¿no? Nos vemos en el área, chica. No, más bien está. Oye, escuchó que había una fuga y ya con el dedito me la pasé. Sí, como tipo corcho. Pero la verdad es que se desquitó porque pues, Vázquez no le dio un pase cuando estaban en el antro. Sí. ¿Qué? Digo, un día en la cancha, ya ves, ¿cómo se llama la línea? Yo creo que más bien lo confundió. ¿Con quién? Con Isco, me imagino, ¿no? Sí, con un jugador que se llama Isco. ¿Quién? Y se apellida. No, perdón. Se llama así. Se llama así. Y se apellida Isco. Ese. Sí, ah, ya. Sí, sí, Isco, bueno. Ah, no. Lo bueno es que es cristiano. No, lo bueno es que es cristiano. Imagínate que no fuera religioso. Ahí mero, se lo trepa a la mesa. No, qué miedo. O sea, ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.